conexión de las llamas gemelas y el número 22. Las llamas gemelas se acercan y se alejan entre sí, debido a las intensas energías vibratorias a nivel espiritual. Su feroz conexión es el resultado de la separación de su alma. Antes de su nacimiento, eran dos piezas de la misma alma. Fueron separados y eso hizo que crearan bipolaridad. Es por eso que cuando se reencuentran en sus formas materiales en esta vida, les resulta terriblemente difícil de controlar y contener. Sienten como si fueran a estallar en pedazos si permanecen en presencia del otro por demasiado tiempo. Esa es la razón por la que las relaciones de llamas gemelas tienen dificultades. Sin embargo, si las llamas gemelas pueden superar sus miedos y aclarar sus malos entendidos, pueden encontrar la dicha eterna en la presencia del otro. La iluminación espiritual es lo único que puede evitar que sigan un camino desastroso. Si ambos despiertan espiritualmente, se pueden sanar el uno al otro. Pueden encontrar el consuelo en el cálido abrazo del otro. Todo depende de los dispuestos que estén a enfrentar las dificultades y complicaciones que vienen derivadas de esta conexión. El número que simboliza la relación de las llamas gemelas es el número 22. Las llamas gemelas y el 22 están conectados entre sí de muchas maneras. 22 es un número maestro que nos dice que dos eventos paralelos están alineados y que el universo está tirando de los hilos para acercar a las llamas gemelas. Las llamas gemelas nunca niegan la importancia de la numerología en su conexión. Los gemelos saben que nunca pueden lastimarse el uno al otro a sabiendas porque se aman demasiado y su vínculo puede superar las fuerzas invisibles del miedo y llevarlos hacia un estado de paz. Darse cuenta de que el universo siempre está defendiendo a una conexión de llamas gemelas es clave aquí. El número 22 de llamas gemelas trae la posibilidad de una reconciliación. Si las llamas gemelas se separan debido a eventos adversos, este número puede proporcionarles un rayo de esperanza. Puede decirles que todavía tienen la oportunidad de volver a estar juntos y restaurar su lazo. Presagia la inminencia de un encuentro entre llamas gemelas. Insinúa su unión en circunstancias inesperadas. Es por eso que tiene un significado irrefutable en una conexión de llamas gemelas. Otra cosa que significa el número 22 es el fortalecimiento de un vínculo de llamas gemelas. Si te encuentras a este número, significa que tu relación de llamas gemelas está creciendo. El amor entre tu llama gemela y tú está aumentando exponencialmente. Se dirigen hacia un periodo de unión eterna. El número de llamas gemelas 22 es de suma importancia. El universo se comunica con nosotros en forma de números porque es un medio objetivo de comunicación. Y aunque pueda parecer absurdo, los significados ocultos detrás de estos números nos acercan un paso más a la verdad y nos guían hacia las cosas que queremos en lugar de desviarnos. El número de llamas gemelas 1133 o 1133. ¿Qué significa? En numerología, números como el 1133 tienen un significado para tu viaje espiritual, para tu fortuna y tu relación con tu llama gemela. De hecho, el número 1133
tiene algunos significados específicos para la relación de la llama gemela, de lo que vamos a hablar ahora. El número de llamas gemelas, 1133. Entonces, si has visto mucho al 1133 y quieres saber qué significa eso para tu relación con tu llama gemela, no busques más. Aquí te vamos a informar y vamos a responder a todas tus preguntas. El 1133 y un mensaje de aliento. Cuando vemos el número 1133, la mayoría de las veces, en verdad estamos recibiendo un mensaje del plano espiritual, más específicamente de nuestros guías espirituales. Este mensaje generalmente llega en un momento en el que estamos trabajando espiritualmente y lo hemos estado haciendo por un tiempo ya. Por lo general, también sigue a un momento de dificultad o lucha, cuando las demandas de la vida se han vuelto difíciles de cumplir y has estado poniendo un esfuerzo muy grande en tu crecimiento espiritual. Y el mensaje es simple. Sigue adelante. Tú estás en el camino correcto. Tus guías espirituales te están diciendo que estás haciendo un buen trabajo y que debes seguir haciéndolo. Saben que te estás cansando de todos los desafíos que estás asumiendo y has asumido, pero las recompensas serán abundantes si tan solo mantienes el rumbo. El 1133 y las llamas gemelas. Específicamente para la relación de las llamas gemelas, esto se aplica como un mensaje de aliento para tu exploración del amor con tu llama gemela. El universo ve tus esfuerzos para ascender con tu llama gemela, para crear amor y luz en sus vidas, y el universo trabaja para tu beneficio y el beneficio de todos. Ve tu viaje y el de tu llama gemela hacia la unidad, su dedicación a la superación mutua y todos los principios de las leyes universales. Y el universo quiere que sepas que el trabajo que has realizado y que continuarás realizando cosechará las recompensas lo suficientemente pronto, mientras sigas con el buen trabajo. El 1133 y la generosidad. Si bien el 1133 es una señal de aliento y un mensaje de estoicismo y determinación, hay una advertencia subyacente. No te resistas a la generosidad de la vida. En otras palabras, resiste la tentación de dar por sentado el amor incondicional y el increíble potencial de tu relación con tu llama gemela. No olvides que haber encontrado a tu llama gemela es y será para ti en el futuro lo mejor. La vida está llena de dones de muchas maneras. Hacemos bien en recordar eso y mantener una actitud positiva. Cuando vemos el 1133, se nos recuerda lo bien que tenemos este trabajo hecho y que debemos seguir haciéndolo si queremos seguir cosechando las recompensas en el futuro. En general, es un mensaje de humildad. Tus guías espirituales reconocen tu trabajo y se asegurarán de que seas recompensado. Pero también deben asegurarse de que no permitas que este reconocimiento se te suba a la cabeza y restes valor al trabajo espiritual esencial que estás haciendo sobre ti y tu llama gemela. Esta es la traducción de dos artículos de numerología para llamas gemelas del blog Spiritual Unite. Voy a dejar link en la descripción de este video. Espero que les haya gustado y nos vamos a ver en el próximo video.